¿Qué tal, mi gente? Dice este Enigmas y comenzamos con las noticias. 100% confirmado: Juan Reynoso deja la selección peruana. Todos los medios del país confirman la salida de Juan Reynoso. Y también se confirma que la Federación Peruana de Fútbol habría notificado a Juan Reynoso que no continuará más al mando de la selección peruana. Y que el día miércoles a las 12 del mediodía se publicará el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol comunicando la salida de manera oficial de Juan Reynoso de la selección peruana. Y así de corto fue su paso por la selección peruana de Juan Reynoso, pero parece ser que la presión vino de los propios patrocinadores para sacar a Juan Reynoso más que de la propia presidencia de la federación. Y es que faltando un día para el partido ante Venezuela, uno de los patrocinadores de la selección, Yape, sacó un video promocional hablando sobre la selección peruana y que necesita cambios y que no nos quiten la ilusión. Parece ser que fue un fuerte llamado de atención desde las marcas, porque ellas son las que ponen plata para el proyecto y parece ser que no ven con buenos ojos a Juan Reynoso por los... Resultados que ha tenido en cinco partidos de estas clasificatorias. Los hinchas no han perdido un poco la esperanza en el equipo. No hubo eh, gran cantidad de aficionados, no como solemos ver afuera del hotel de concentración de la selección antes del partido, antes de partir hacia hacia Bolivia. Para el día de mañana se han vendido aproximadamente 24 mil, 25 mil entradas. Eh, no no podremos ver eh, por el momento no esté eh, lleno total que nos ha acostumbrado en ver en los partidos de la selección. Pero llegamos a un punto de quiebre, ¿no? En donde muchos pueden decir que ahora sí es la última oportunidad de Juan Máximo Reynoso de mostrar eh, lo que puede hacer y lo que puede plantear en su equipo en la selección peruana. Seguro veremos cambios, ¿no? Es interesante ver cómo cada, después de, de cada partido, comenzamos a decir: este debería estar, este no debería estar, jugó mal, pero en fin, vamos a volver un mismo círculo vicioso que ha venido pasando en toda la eliminatoria, ¿no? Entre quien entre, van a haber puntos altos y puntos bajos, pero esto yo creo que tiene que ver. Eh, por un tema mucho más allá de lo futbolístico, ¿no? yo creo que es más un tema de lo anímico, de la confianza, de la motivación, vemos un equipo muy displicente, muy inseguro, eh, hay mucha diferencia de lo que se venía mostrando en el proceso anterior, creo que esto tiene que ver mucho con el discurso ¿no? de, de, de Reynoso que no llega a influir en, en los jugadores, eh, da mucha rabia ¿No? ver cómo, cómo los jugadores siguen eh, de, apoyando de manera pública al entrenador, porque... Ellos pueden decir una cosa de micrófono para afuera, pero en la cancha se ve completamente otra cosa, ¿no? Se ve a jugadores que, que se nota que no pelean por una identidad, por su entrenador. Es todo lo contrario de lo que muestran fuera de las canchas. Entonces da mucha rabia ver cómo aún así lo siguen, eh, lo siguen apoyando al entrenador. De hecho, eh, un buen grupo de esta. De esta plantilla no que ha tenido Juan Reynoso para estas eliminatorias estuvieron bajo el mando de Ricardo Varega y son conscientes y son capaces de lo que puede mostrar Perú, entonces eh, me cuesta creer que hay muchos dentro de la selección de hoy en día que apoyan la idea del entrenador, no sabiendo sobre todo todo lo que puede ofrecer Perú y lo que ha demostrado que, que puede mostrar dentro de la cancha. Y me parece raro, ¿no? Hay un ambiente medio tenso dentro de la selección. Puedo ver un poco el, el, el tema partido, ¿no? Entre los jugadores y el entrenador. Y creo que lo necesario es un cambio, ¿no? Comenzar de cero. Lo hizo Bolivia, el entrenador boliviano, ¿no? Como lo decíamos la semana pasada. No ha ganado un partido desde el 22 de octubre del año pasado. Lo hizo con Perú ahora. Se, 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 la, se limpió un poco las manos. Eh, ganó el partido, recuperó. Con Paraguay fue igual. Llegó el, el, el cambio de entrenador con, con Garnero. Jugaron mejor. Y ahora creemos que puede ser... Eh, un cambio necesario no para la selección peruana el cambio de, de entrenador Cristian.